buenos días. Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental, de aquí de un salón muy especial, el Salón Don Rogelio. Estamos transmitiendo desde Zapopan, Jalisco. Nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Daniel Kawasaki, nos está acompañando desde sus instalaciones de su laboratorio en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días. Hola, Lulu. Buenos días. Con un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, pues él es... nos va a hablar el tema del día de hoy, es el secreto de crear arte. Este, bueno, va a ser con los productos de Smileline, que es una, pues ahora sí, unos productos de alta gama. Él siempre ha estado en constante capacitación, como ha estado con cursos con Oriol de la Mata, con Ondas, ha ido al curso a Nagoya, Japón, a la compañía Noritake, y bueno, él nos va a hablar sobre su experiencia, porque cuando MDC Dental trajo la línea exclusiva para la comercialización de MDC Dental, los productos de Smileline, él ya utilizaba los productos. Entonces, es por eso que nos tomamos la libertad de invitarlo a que hable más que nada sobre su experiencia con estos instrumentos que son, como les digo, de alta gama, de alta calidad, y sobre todo, pues él nos va a hablar el por qué utilizarlos y cómo sacar todas las ventajas con su experiencia como ceramista. Pues muchísimas gracias, doctor Daniel Kawasaki, doctor técnico ceramista. Digo que a mí me encanta también para doctor, pero bueno, es que en ocasiones saben tanto que tú dices, este es doctor. Técnico ceramista Daniel Kawasaki, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por compartirnos ahora sí tu experiencia con la utilización de estos instrumentos. Por eso le llamamos el secreto de crear arte, cómo nos ayudan a crear todas esas maravillas que haces con tus manos de ceramista, técnico. No, muchas gracias. No, bueno, visto mucho de ser máster, pero bueno, todavía estamos en el camino aprendiendo. Pero la verdad es que yo creo que el secreto lo tiene Olivier, que es quien creó esto. La verdad es que hizo unos instrumentos hermosos. Creo que de ahí se derivaron muchas otras marcas tratando de seguir esta línea premium de instrumentos dentales, ¿no? Bueno, para laboratorio y para clínica también. Así es. Olivier, como tú lo dices, él es el creador de esta línea de Smileline. Cuando estuvo con nosotros este febrero aquí en MD Seminario, nos dijo que él quería una persona que estuviera al lado de él, tanto a ayudarle a las traducciones como pudiera compartir esa experiencia con estos instrumentos. Y bueno, estabas tú exactamente en el momento y te agradecemos que nos hayas apoyado en ese momento y en toda esta capacitación. Para ahora sí, decirle a todos los ceramistas que existen estos, yo sé que hay muchos que ya los utilizan, como Oriol de la Mata utiliza estos productos, pero ¿cómo llevarlos tú a los que no los han utilizado para que pues sigan creando arte en como lo saben hacer, ¿no? Sí, claro. Bueno, voy a hacer un comentario, no sé si esté como que fuera de lugar, pero bueno, a México llegó esta marca tal vez un poquito con un precio excesivo, francamente. Y bueno, gracias a ustedes. Ahora, todavía este producto se hizo más accesible. En verdad, créanme, o sea, acérquense con su distribuidor, pregunten los precios nuevos realmente, que están, a pesar de que el dólar y el euro subieron, créanme que están todavía más económicos, ¿no? Puedes comprar, no sé, tal vez por un 30 o 40% menos. Entonces, la verdad es que se hicieron mucho más asequibles. Sí, Daniel, te agradezco muchísimo. También pueden llamarnos, pueden hacernos todas sus preguntas en el transcurso de la conferencia. Daniel se las va a contestar y también les vamos a hacer algunas promociones para que también puedan hacer uso de estos productos, como él ya lo dijo, están en un precio muchísimo más accesibles y bueno, con unas promociones que no pueden dejarlas ir. Bueno, pues adelante, Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el producto, los productos, un poquito de lo que hay clínico. Es poquito realmente. Está muy enfocado
realmente a la parte técnica, pero está creciendo cada vez más hacia la parte clínica. Entonces, sí, tienen unos productos, bueno, espectaculares, con un diseño hermoso. O sea, es decir, bueno, yo lo que platicaba con Francisco es que los pinceles es algo muy personal y cada quien tiene un toque. Entonces, por más que yo le quiera vender un pincel X o Z, si él está acostumbrado a usar los de la papelería, bueno, él va a seguir siendo feliz con esos, ¿no? Así Sin embargo, es. Creo que merece que le den la prueba a estos equipos, bueno, estos pinceles, a todos estos instrumentos. Voy a iniciar la presentación. Adelante, muchísimas gracias. No, al contrario. Un segundo. Compartir. Un segundo, por favor. Francisco, no seas malito, ¿me das acceso a compartir mi pantalla? Perfecto, gracias. Gracias. De acuerdo. Listo, bueno, él es Olivier, él es el director, el CEO de Smileline, quien, como dijo Lourdes, estuvo en febrero por aquí en el seminario de MDC. Bueno, estos son los datos, ¿no? La sucursal principal, Guadalajara y Ciudad de México, y en Suiza. Estos instrumentos son hechos en Suiza. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí cuando me dicen algo que está hecho en Suiza, es súper calidad, súper precisión, etc. Bueno, básicamente estas son las instalaciones justo en Suiza, donde hacen cursos. Entonces, bueno, si hay alguien que esté interesado, se puede poner en contacto a través de MDC con Olivier y pueden organizar un curso en Suiza con algún ponente. Yo no he tenido la oportunidad de ir, pero bueno, espero pronto darme una vueltecita por allí. Son unas instalaciones, bueno, bellísimas, ¿no? De lo mejor, con un gusto así súper refinado. Y esto es básicamente lo que hace Smileline. Cosas tan sencillas como esto, que es un fresero hecho de aluminio, fresado en CNC. Son cosas tan sencillas, pero tan elegantes. Este es un portapinceles. Bueno, tal vez lo muestro al final, pero cuando ya tengamos la pantalla completa, porque tan chiquito no se va a ver mucho, pero bueno, todos están hechos en aluminio, quedan perfectos. Todos estos instrumentos son una belleza. Para la toma de fotografías intraorales, incluso extraorales, bueno, esta lámpara funciona maravilloso. La tengo aquí, te las voy a mostrar tal vez cuando terminemos la presentación, pero, por ejemplo, les puedo decir que es como si tuvieran un twin flash, un twin light más bien, o un ring light, que es al centro. Y pueden escoger cualquiera de las luces independientemente la potencia de las luces. Pueden poner difusores, filtro de polarización cruzada. Y esto es para tomar fotos con el teléfono celular. Es de lo más simple que hay. Todo el mundo andamos con el teléfono a todos lados. En vez de estar cargando una cámara réflex, que son bastante pesadas y voluminosas, con esto pueden hacer unas fotografías maravillosas. Para la toma del color se utiliza esta lámpara que se llama la Smileight. Terminando la presentación, les voy a mostrar, creo, hicimos una prueba para que vieran cómo se ve una toma de color a través de polarización cruzada. Del lado derecho es la imagen
de un cuatro dientes. Básicamente los de la derecha están con polarización cruzada y los de la izquierda están con luz natural. Entonces estos reflejos nos impiden tomar los colores de manera adecuada. Cuando tenemos la polarización cruzada podemos ver los colores de una mejor manera. ¿De acuerdo? En la parte clínica que les comentaba, esto es algo que están usando en algunas técnicas que le llaman la sección dorada, la proporción dorada, proporción áurea, que, bueno, básicamente es lo que dicen los dibujos de Da Vinci, estaban hechos con esta proporción. Esta pinza les va a dar justo la proporción dorada para cuando hagan sus encerados. Pueden saber que el lateral mide 0.618 en relación al central y el canino mide 0.618 en relación al lateral. Esto es solamente la parte visual. No es que el canino sea más delgado, sino que visualmente así se vería mucho más armónico. Es la proporción dorada. Si lo quieren googlear por ahí, van a encontrar que muchos dibujos que ustedes encuentran agradables tienen esta proporción. Los contrastes para las fotografías intraorales, bueno, son espectaculares. Esto es de lo mejor. Esto, francamente, esto no fue diseñado por Smiline, hasta donde tengo entendido. Esto fue hecho por Estilo Italiano, que es un grupo de doctores que, bueno, han hecho unas técnicas espectaculares para todo. Son unos genios. Y estos contrastes los pueden doblar de cualquier forma, entonces accesan fácilmente a la boca. Los pueden manipular muy fácilmente. Vamos a poner al final en los comentarios la liga de cómo usar estos contrastes también. ¿De acuerdo? Este es un producto relativamente nuevo de Smiline. Se llama Veneer Me. Y lo que hace es sujetar las carillas. Bueno, los doctores que ponen carillas, si alguna vez se les ha caído alguna o a su asistente, bueno, si siguen este protocolo, básicamente se olvidan de ese problema. Bueno, me ha tocado con algunos clientes que luego invierten los laterales, ¿no? Porque en la morfología son muy similares y de pronto cementan uno y cuando quieren cementar el otro y no entra, se percatan que lo cementaron al revés, pero bueno, pues ya no, ya es demasiado tarde, ¿no? Porque ya lo cementaron y eso, créanme que es algo que sí pasa. Con este porta carillas, digamos, se pueden poner todas las carillas si vienen numeradas. Entonces ya esa prueba de errores, básicamente. Y dentro de su rejilla, bueno, tiene una especie de rejilla, pueden grabar, pueden lavar, pueden descontaminar, pueden meterlo al baño ultrasónico en alcohol si quieren. Pueden hacer absolutamente todo sin que las carillas se muevan del lugar y se les vayan a caer. Incluso pueden dejar las carillas ya con el cemento, con el fotopolimerizable que van a cementar. Las dejan tapadas y le van pidiendo a la paciente, pásame el central, pásame el lateral, pásame el canino. Y la asistente nada más abre, retira ese y lo vuelve a tapar. Entonces, puede estar haciendo esta cementación de manera muy ágil y muy segura, sobre todo. ¿De acuerdo? Esta se llama una pinza Sidekick. Es para manipular los desarmadores intraoralmente. Bueno, básicamente es una pinza, pues hasta donde nosotros sabemos es única en su especie, es como una especie de hemostática y ustedes pueden tomar el desarmador lateralmente y manipularlo en la boca. O sea, la llave dinamométrica y el kit de desarmadores para prácticamente todas las marcas. Con un diseño, bueno, espectacular.
De acuerdo. Ahora vamos a pasar al área técnica, que es para los ceramistas. Hay un kit de cepillos, de pinceles, perdón, para hacer textura en la cerámica, para la parte de la encía. Entonces, bueno, en vez de improvisar, ¿no? Con un cepillo de dientes, un cepillo de cera, bueno, esto es muy, muy específico para esto. El Microbite Rice es para poner el opaco. Bueno, estas son dos cabezas. Pueden usar para la técnica de stains, si lo ponen un poquito viscoso. Con esto, bueno, va a fluir de manera increíble. Tiene como micro vibraciones, justamente como su nombre lo indica, y también para manejar los composites. Si ustedes vibran un poquito un composite, va a tener otra textura. Bueno, con esto es mucho más sencillo manipularlos. Esta es la línea de los zetas. La izquierda es para cerámica, el de centro es para composites y el de la derecha es para stains, para pintar la cerámica. Están de verdad hermosos los diseños que hizo Smiline para esto. Esta es una loseta húmeda. Esta es otra loseta húmeda. Depende de lo que te guste, es decir, el tamaño de tu loseta, cuántas cerámicas vas a cargar, etcétera. Funcionan increíble. Como cualquier loseta, la verdad, honestamente, creo que es una cuestión de gusto, de que te gusten las cosas bonitas. Si lo analizamos, bueno, yo me paso, híjole, mis jornadas laborales son de 10, 12, a veces 14 horas, incluso más. Y estar trabajando con instrumentos que se sientan agradables, o sea, vaya, que te satisfagan también a ti. También se vale tener esos caprichitos, yo creo, ¿no? Para poner el agua, limpiar tu pincel. Todos con unos diseños increíbles. Estas losetas son para stains o tal vez pasta de opaco. Aquí los mezclas, los tapas, no les cae polvo, se limpian, los puedes guardar, etcétera. Funcionan. Tío, hermoso. Un gel para sujetar las carillas. Una vez que has prensado tus carillas de disilicato, por ejemplo, solamente las tienes que poner en el modelo para hacer pequeños agregados. ¿Y cuántas veces nos ocurre que, bueno, se caen y se caen y se caen? Este gel es un gel que no deja residuos. El residuo que deja se calcina cuando metes a cocer tu cerámica. Entonces, es muy fácil manipulación. Continuamos con las ceras. Son ceras de alta precisión. Están increíbles. Yo creo, vale la pena, no sé, puedes usar cualquier cera nuevamente. Bueno, para disilicato requieres usar una libre de carbón, pero para trabajar con tu cera, cada quien se va a ir acostumbrando a una cera. Vale la pena darle la oportunidad a estas y que las prueben en cuanto a precisión, en cuanto a la contracción que tienen. También venden las navecillas para los hornos de cerámica con sus mini pegs. Esto es algo que, bueno, mucha gente me ha preguntado, ¿cómo haces cuando haces la parte de cuando das un curso y quieres mostrar a los asistentes qué colores estás poniendo? Esto funciona increíble. Para la práctica diaria, cuando vas a poner cerámicas, especialmente en el borde incisal, y quieres saber si pusiste una masa translúcida, una más opaca y luego una más transparente, por decirlo así. Entonces, si pintas tus cerámicas, te puedes dar cuenta exactamente en dónde estás colocando cada una de tus masas. Bueno, vienen todos estos colores, entonces puedes pintar de todo. Esta línea la creó
el técnico Domenico Vinci de Suiza. También este, y aparte les da una plasticidad súper linda a la cerámica. Tienen que tener cuidado, este, tengo que decir esto, en cerámicas de baja fusión requieres dar un poquito más tiempo de secado. Bueno, en cualquier cerámica, porque estás agregando algo que no es agua, algo que no se evapora tan fácilmente, entonces requieres aumentar tu tiempo de secado tal vez 2 minutos o 3 minutos a secarse esto perfectamente, ya cuando cierre tu mufla no tengas ningún problema. Y también es importante no exagerar en la cantidad de colorante que pones a tu cerámica, este, especialmente en baja fusión. En alta fusión prácticamente se calcina todo. My Shade Guide es un colorímetro personalizado. Esta parte es importante porque cuando tú tienes un colorímetro, bueno, Vita o AD, que le llaman para el nombre genérico, y tú tomas tu cerámica y creas una pastilla, por decirte, una A3, pero tu cerámica no da una A3 exactamente como el A3 del colorímetro, entonces vas a estar peleando un poquito con el doctor y te vas a estar peleando con tu cerámica. Lo que hacen los mejores ceramistas, los así super maestros, los que sí son realmente maestros, es crean sus colorímetros y ellos saben qué tanta translucidez, opacidad, el color incluso de cada cerámica, y ellos van haciendo sus mezclas hasta que obtienen exactamente lo que ellos desean de cada sistema. Entonces, cuando escuchen que les dicen, ok, lo que primero que requieres hacer es conocer tu sistema para montar una buena cerámica, es justo esto, es hacer tus colorímetros, hacer tus tablas, tus tablillas de cerámica. Y en este tú lo puedes hacer totalmente personalizado. Si tú usualmente usas una combinación de un azul con un translúcido para que no sea tan intenso, entonces creas tu tablita, ya sabes tu proporción, 50-50, 70-30, etcétera, y vas creando tu colorímetro totalmente personalizado. De esta forma puedes reproducir el mismo resultado cada vez. Estos son los desarmadores para implantes de laboratorio. La diferencia básicamente es que tienen un mango más largo. Y bueno, hay para todas las marcas. Y son instrumentos hechos de acero quirúrgico, etcétera. Entonces, al tacto son instrumentos súper lindos, súper lindos. Este es el líquido para modelar de Smileline. Lo mismo, o sea, es un líquido que agregas a tu cerámica cuando la estás batiendo. Lo que te va a dar es más plasticidad en tu cerámica. Es decir, cuando tomas una bolita de cerámica y la aplicas en tu corona, se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí. Obviamente, requieres el control de la humedad. Eso es esencial en el montaje de cerámica. Pero bueno, es un líquido también súper, súper recomendable. Las piedras para circonia. Este es un tema. Mucha gente le da con piedra verde, con, bueno, cualquier piedra diamantada. Estas son piedras que fueron especialmente diseñadas para cortar circonia. Lo que hacen es evitan que se sobrecaliente la circonia. Obviamente hay que respetar las revoluciones que indica el fabricante. Eso es bien importante. Bueno, en cuanto a los sets de pinceles, de instrumentos para composites, para cera, vienen, básicamente son completamente desarmables. Tú puedes escoger un mango en aluminio, en fibra de carbono,
en palisandro, en madera de violeta, en ébano, son maderas preciosas. Y bueno, después tú configurarlo, tú le puedes poner las dos puntas, si quieres un mango corto, si quieres un mango largo, si quieres que nada más tenga una punta, etcétera. Puedes hacer las configuraciones que tú quieras. Entonces, el instrumento no es el que te venden que ya viene pegado con una navaja y una, no sé, un pecatoma, estás de cuenta. Esto tú lo puedes configurar a lo que tú usas. Es decir, si usas una navaja y después usas una cucharita del otro lado, entonces tú armas tu instrumento como tú lo requieres ocupar. Esto es totalmente personalizable. Estos son los mangos. O puedes adquirir los kits. Estos también son para clínicos y es para peinar la cerámica, los composites, las resinas. Puedes darle una buena peinadita, dejar una superficie súper lisa, poner stains, caracterizaciones muy delicadas. Y bueno, obviamente, como saben, con los líquidos que se utilizan para modelar, las resinas se van echando a perder. Entonces son puntas reemplazables. Cada vez que tienes con una punta, a la que sigue ya. Igual seguimos con set de instrumentos para cerámica, son estos. En fibra de carbón. Son súper ligeros. En mis manos no me encanta que sean tan ligeros, pero habrá gente que le guste que sean así de ligeros. Están súper bonitos. Estéticamente están bien bonitos. Este kit es, bueno, son varios kits. Pues, pueden ver las configuraciones que tienen. Tiene un vibrador para cerámica, pincel Kolinsky, una navajita, etcétera, una cucharita, las puntas de silicón. Este es el kit de encerado. Básicamente este es el que uso todos los días para hacer los encerados. Todos los días estamos encerando con estos instrumentos. Este es para cerámicas, otro kit que ya viene una paleta, una espátula de circonia y un pincel enera, que es una de las fibras. Esta es una línea también de cerdas de Kolinsky con mangos de plástico. Y bueno, esas son mis losetas que uso todos los días, que les tengo tanto cariño. Están súper bonitas, súper prácticas. Y bueno, con ellas trabajamos prácticamente todos los días. Pues muchas gracias por su atención a esta pequeña presentación. Si tuvieran alguna pregunta, vamos a entrar con la doctora Lourdes. También. De acuerdo, entonces. Perdón. Tenemos ahora sí que muchos saludos, muchísimas felicitaciones. Nos están escuchando desde Cancún, desde El Salvador. ¿Me pasan las preguntas, porfa? Y muchas pues, gracias, saludos a todos. Sí, muy interesante. Y sobre todo, bueno, que les diste el universo de los productos, cómo están y cómo utilizarlos. Después haremos una segunda parte donde podremos, pues ya ahora sí, verte como ceramista manipularlos, ¿verdad? Con gusto, encantado. De hecho, platicaba con Francisco nada más al principio que, bueno, esta es una guía de color. Y esta es la lámpara, nada más que no lo podíamos hacer como la pantalla chiquita, pero básicamente lo que hace esta lámpara es cuando el clínico va a tomar el color, es un problema. El color es un tema inmenso, pero básicamente si nos simplificamos un poquito la vida, puede ser a través de una lámpara. La luz que genera esta lámpara son 5500 grados Kelvin, que es una luz de día, ¿de acuerdo? Pero
si tomamos al paciente y queremos tomar el color, lo que ocurre es que el reflejo es demasiado. Digo, aquí se ve muy exagerado por la cámara, pero lo que vamos a ver son muchos reflejos. Y cuando ponemos el filtro polarizado, la diferencia es que vamos a poder ver los dientes sin reflejos de inmediato. Este creo que es un utensilio que funciona muy bien para los clínicos cuando batallan un poquito para toma de colores. La toma de color. Creo que esto es algo que, en lo que se puede invertir, francamente. Un buen colorímetro. Filtro. ¿Tienes por ahí para el de la fotografía? Sí, claro. Bueno, esta es la a mí ese me encanta, ese lo utilizamos en la clínica para los que no somos muy hábiles con las cámaras profesionales. Este le pones tu celular y es una maravilla, de verdad. Ahorita aprovechen que tenemos 10% de descuento en todo esto que estamos presentando y 6 meses sin intereses. A ver, ahora sí, platícanos, porque yo lo utilizo, pero qué mejor en manos de tu... Gracias. Bueno, yo en el laboratorio lo utilizamos luego para toma de casos, de modelos, etcétera. Cuando queremos que se vean un poquito más bonitos, es decir, destacar un poquito nuestro trabajo. Bueno, esta base es configurable, es un tornillo y se sube o se baja. Entonces sirve para absolutamente todos los teléfonos, todos los teléfonos. Lo que haces es pones tu teléfono en esta base. Uh-huh. Ya estás viendo. Y tienes varias configuraciones para usarla. Puedes usar una lámpara unilateral, bilateral. Esto sería básicamente como un twin flash, haría la función de un twin flash. O puedes usar la del centro, que es como un ring flash. Lo que ocurre con estas luces es que son, le llaman luces duras, es decir, los reflejos son fuertes y puede generar brillos no deseados. Se ve como que unas zonas demasiado blancas. Para eso, bueno, se vienen por separado, pero son los difusores que hacen una luz más suave. Más tenue, sí. Exactamente, suaviza. Le llaman como un softbox, pero esto lo único que hace es que la luz sea difuminada, justamente como su nombre lo indica. Y aparte se puede poner el filtro de polarización cruzada que hace... lo que platicábamos hace ratito con el colorímetro, ¿no? Puede ver los colores con reflejos y si pones el filtro polarización cruzada, puedes verlos de otra manera. Puedes verlos con muchísima más claridad. Puedes ver estructuras internas de los dientes, puedes ver los mamelones, etcétera. O puedes usar todas las lámparas al mismo tiempo, simultáneamente, con distintas intensidades. De acuerdo. Para mis amigos técnicos. Sí, es una maravilla. Esto es una chulada. Es como una bolita, tiene como una especie de plastilina dentro. Entonces, cuando tú pones tu modelo, lo puedes poner en la posición que tú quieras. Para hacer fotografías funciona increíble, pero también para trabajar, muchas veces estás acomodando en tu modelo las carillas y pones un pincel abajo y luego se te roda el pincel y se te cae, etc. Entonces, de esta forma, pones tu modelo, lo inclinas 45 grados o algo así y puedes trabajar súper cómodo con las carillas viéndolas de frente, ¿no? Esta es una buena idea, se llama Smile Bag o algo así. Bueno, les vamos a dejar también la liga del catálogo. El catálogo, eso era lo que yo les quería decir. Les vamos a dejar la liga del catálogo para que ustedes descarguen el catálogo y puedan ver ahora sí que todos los productos que tiene esta línea de Smile Line,
y aprovechen que es 10% de descuento y 6 meses sin intereses. Así es de que, pues, es el momento de poder adquirir nuestros nuevos instrumentos, nuestro nuevo equipo, este aparato para toma de fotografía. De verdad que es una maravilla. Como les digo, si no tenemos una facilidad para manejar las cámaras, esto es lo mejor para hacerlo. Ustedes hacen un aislamiento, pues también con nuestro dique de hule, el dique Ton, y bueno, puedes tomar unas fotografías impresionantes. También tenemos espejos, hay muchas, muchas cosas para la fotografía, ¿verdad? Sí, saben, algo que es bien importante, que tal vez los clínicos no están viendo, su consultorio, su clínica es una empresa, y como tal requiere una mercadotecnia. ¿Y cómo funciona esto? Es mostrando su trabajo. ¿Cuántas veces les ha pasado que hacen un trabajo y se sienten súper orgullosos y súper satisfechos del resultado final, pero no tienen la cámara reflex con los flashes y los rebotadores y todo eso para tomar unas fotos súper profesionales? Con esto y su celular pueden tomar unas fotos muy aceptables. Subirlas a redes y empezar a vender su negocio. De esto se trata. De esto se trata. Tenemos que presumir nuestros trabajos, tenemos que decirle, como tú dices, tenemos que tener nuestro catálogo, así llegó, así se fue, y eso vende todo. Tenemos que tener también nuestro marketing en nuestros consultorios, y sobre todo, bueno, pues utilizar estas herramientas que se nos facilita mucho más, ¿no? Claro, digo, y especialmente ahorita en estos momentos, lo que sea un diferenciador va a ser algo que va a jugar en nuestro favor, ¿no? Y así esto es. Podría ser un diferenciador con otros consultorios. ¿Recuerdas nuestra experiencia con Oriol de la Mata, que él dice que estos instrumentos para él son lo mejor para trabajar? ¿Recuerdas cuando estuvimos platicando con él? Él sí. Es un artista en la cerámica y bueno, pues se le reconoce. ¿Mande? Ah, Oriol, que la estás viendo. Te mandamos un abrazo. ¡Oriol! Hermanito. Hermanito, un abrazo, mi Oriolcito. Gracias. Gracias por tanto que compartes. Comparte. Y de hecho, para cuando nosotros, pues para esta línea fue una persona muy importante para poder traer esta línea, porque él nos dice que son instrumentos, bueno, pues obviamente tomas experiencias y aceptas pues lo que un líder de opinión te puede decir que es lo que utiliza. Entonces, gracias, Oriol, por todos tus consejos, por todas tus todas tus enseñanzas, ¿verdad? También, pues, este ceramista Daniel Kawasaki. Bueno, agradecemos muchísimo a MDC Dental. Déjenme les leo, voy a leer, porque estamos por Portal de Odontólogos y por Inteligencia Dental. Voy a ver qué nos dicen en Inteligencia Dental. Ismael Hernández, saludos desde Hidalgo. Eudelia Cueto Polo, buenos días, saludos desde Barranquilla, Colombia. Cristina Cano Castañeda, buenos días. Doctora María del Pilar Guerrero, muy buenos días, saludos. Silvia Trejo, Mauricio Morelos, Ramsés Requena, buenos días, saludos desde Chihuahua. Edith Guisa, muchas gracias. Ana Robles Rivera, saludos desde Oaxaca. La doctora Cristina Montalvo, felicidades, excelente conferencia. La doctora María del Pilar Guerrero, ¿cuánto cuesta el flash? Esto se los mandamos por inbox. Recuerden que cuando ustedes hagan su pedido, ahorita vamos a poner los teléfonos, que les escucharon la conferencia, tienen un 10% de descuento y 6 meses sin intereses. Al final vamos a poner los teléfonos para que puedan hacer su pedido directamente. Y el doctor Kawasaki, ya están en su pantalla, ahí están los teléfonos para que pidan lo que les interesó de aquí. Pidan su catálogo digital, de todas maneras vamos a dejar la liga para que ustedes vean todo lo que les hace falta. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. La doctora Cristina Montayo, saludos desde Mexicali, Baja California. Nelly Robles, qué padres herramientas, gracias Nelly. Mata García, buenos días, saludos desde Tijuana, Baja California. María Gómez, tus datos otra vez. Nos dice tus datos otra vez. Bueno, pues nuestros datos somos MDC Dental y estamos a sus órdenes.
Ahí están nuestros teléfonos para que hagan su pedido. Y tú tienes la liga, ¿verdad, doctor? ¿Vas a compartirles ahorita la liga o cómo le vamos a hacer? Le compartí la liga a Francisco para que nos hiciera favor de ponerlo por ahí en los comentarios. ¿Cómo Perfecto. Usar el Near Me? Y ahorita, bueno, se me pasó enviarle cómo usar los contrastes para fotos intraorales. Y bueno, algo que se me pasó decir que creo que es importante. Bueno, Smilen sacó esta línea de pinceles que se llaman Respect, que bueno, básicamente es respeto. Y lo que la filosofía de ellos es, pues, por las pobres Martas, ¿no? Que las tienen que rapar para hacer los pinceles Kolinsky. Esto es una fibra sintética que tiene prácticamente las mismas cualidades en cuanto a absorción, en cuanto a dureza, etcétera, elasticidad de una Marta natural. Ojalá que lo puedan probar. Se llama la línea Respect, es totalmente sintética, no se lastima ningún animalito para hacer esto. Así es, o sea que replicaron el pelo de Marta en sintético con las mismas características. ¡Qué maravilla! Yo creo que así debemos de hacer todos por el planeta, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. Para no lastimar animalitos. Sí, así es. Tenemos por el canal de MD Central, Adi Barrera, Ulises, Alfredo Fuentes, saludos desde el estado de Puebla, Manuela Larrondo, informes de favor del dispositivo para tomar la fotografía con celular. Ahorita mismo te vamos a poner la liga, ahí están nuestros teléfonos y bueno, con muchísimo gusto te lo enviamos. Susel, Patia, ¿pueden mostrar la mesa de trabajo para las masas, por favor? La mesa de trabajo para las masas. Creo que es de la loseta de trabajo. La loseta de trabajo. Bueno, básicamente, esta es una de las losetas que tengo. Es una maravilla. Vean qué belleza. Entonces, bueno, tienes toda esta área para mezclar tus masas, tus colores. Y, bueno, tapita. Esto no, bueno, yo cuando llegaron dije, ¿esas son unas lap o qué nos están mandando? Y no, bueno, son mesas de trabajo, están padrísimas. Sí, están hermosas. Esta es la de la cerámica, entonces tienes prácticamente dos hileras para montar tu cerámica. Son pequeñas, son muy portátiles, las puedes dejar, puedes tener tus tres losetas encima de tu escritorio, no te ocupan mucho espacio una sobre otra. Entonces, bueno, funcionan de maravilla. Están increíbles. Y, por ejemplo, esta de la cerámica, pones agua aquí debajo y siempre vas a tener húmedo. Tu cerámica húmeda. Exactamente. ¿Sale? Y, bueno, para los amigos, Oriolito, estas bisagras, salieron unas nuevas y están, yo creo que ya vienen en camino, van a salir unas magnéticas para que cuando estás dando un curso puedas retirar la tapa de manera magnética, luego la puedes poner. Esas ya están hechas, ya están en el catálogo, creo que vienen en pedido. Yo sé que ahorita por la situación está un poquito complicada la importación, se ha alentado un poquito, pero sí, creo que ya vienen en camino. Ya, hagan su pedido porque llegan y se acaban, de verdad, para que ya estén en la lista. Bueno, Susel, Patty, puede mostrar, ya te las mostramos. Tito Braham, saludos desde Houston. Hugo César Mora Magallón, costo, por favor, costo todo. Aquí están nuestros teléfonos, te damos los costos, tu forma de envío, tu 10% de descuento y tus 6 meses sin intereses. Creo que estamos de gane hoy. ¿Sí? Diego Salazar Mar, catálogo, por favor, nos deja su correo. Muchísimas gracias, te contestaremos. Rosa María Martínez Ortiz, ¿cuánto cuesta el flash? Rosa María, informes, por favor. Hugo César Moro, me encantan sus productos. Y bueno, Francisco Marta Hernández, ¿a dónde puedo comprarlos? Ahí están nuestros teléfonos en pantalla. Ahí mismo lo puedes comprar, aquí mismo te lo enviamos. Muy sencillo. Doris de Macedo, saludos desde Venezuela.
te felicita por la conferencia que estuvo muy buena. Elise Sánchez López, saludos desde el Estado de México. Jorge Luis, ¿podrían poner de nuevo los teléfonos? Ahí están ya en pantalla. Laura Sánchez, eres el mejor, Dani. Gracias. La doctora Cristi Jiménez Rodríguez, genial, me encanta el pincel sintético, sobre todo para respetar a los animalitos. Susel Patti, ¿usa los pigmentos fluorescentes de Smile Line? Te preguntan. Sí, no los uso del diario, tal vez en casos muy específicos. Cuando vas a copiar algún diente y requieres poner una zona de translucidez o una zona opaca en una parte del diente muy específica, cuando pones tu masa y la pones con este color, sabes exactamente en dónde estás poniendo esa masa. ¿Sí me explico? Es decir, cuando pones tus cerámicas, a lo mejor en el borde incisal, se pueden ir corriendo estas masas. Si utilizas un aglutinante, si no eres tan experto como Oriol, como yo, entonces puedes poner esta pintura y te va a dar una viscosidad, una plasticidad en tu cerámica que se va a quedar en donde la pongas. Ok. La doctora Cristina Jiménez Rodríguez, mil gracias por compartir tanta creatividad. Saludos desde Aguascalientes, México. Ella es la doctora Cristi Jiménez Rodríguez. Alex Ruiz, saludos desde Iztapalulco, Estado de México. Rosa María Martínez, excelente, gracias por compartir información por inbox, claro que sí, pero bueno, también aquí tienen nuestros teléfonos para que hagas tu pedido. El catálogo ahorita les va a poner Frank, aquí es nuestro asistente, nos va a poner el ingeniero en todo esto que es la producción, nos va a poner el link donde ustedes van a descargar todo el catálogo. Ya teniendo el catálogo, marcan a los teléfonos que están aquí en pantalla y les dicen qué es lo que requieren y que estuvieron viendo la conferencia, pídanle su 10% de descuento y sus 6 meses sin intereses. Gualesca Ortega desde Guatemala te manda muchos saludos y felicitaciones. Bueno, tenemos a mucha gente conectada. Como les digo, estamos por Portal de Odontólogos, por IMASD, ¿me pones Portal de Odontólogos? Por IMASD y por nuestro canal. Bueno, creo que tenemos más invitaciones, más que agradecerte, doctor Daniel, el ceramista, el máster, que él ha tomado cursos pues también en Nagoya, Japón, sobre Noritake, que también es un maestro utilizando los productos de Noritake. Te agradecemos muchísimo haber compartido tu experiencia. Más que nada, te invitamos para que compartieras tu experiencia utilizando los productos de Smile Line. Grábense el nombre, son unos productos, bueno, que tú me platicabas algo que eran unos productos de una línea de Red Dog. Ok, bueno, básicamente en Alemania se da un distintivo, un galardón, digamos, a los mejores diseños en ciertas áreas, bueno, prácticamente en todas. Y el distintivo se llama Red Dot, que es punto rojo prácticamente. Y los instrumentos tienen ese reconocimiento al diseño. Es decir, para ganar uno de estos es porque en verdad hiciste un muy buen trabajo de diseño, ¿no? No cualquiera puede llevarse uno de estos. Entonces, ¿este Red Dot es un distintivo que se le dio a la marca de Smile Line? Sí, por la línea de instrumentos. Ok. Sí, pero todo es así. Ah, híjole, no sé si puedo decir otra marca, pero bueno, no tiene nada que ver con dientes, pero es como Apple, ¿no? O sea, si tú ves algo de Apple, ves así como que el diseño es súper finito, súper minimalista, muy, muy elegante. Básicamente, estos instrumentos son el Apple en la parte dental. O como el galardón que me decías de Michelin, ¿no? En la gastronomía. En la gastronomía, la estrella Michelin, algo así. Sí, exactamente. Exacto, ¿verdad? Pero bueno, es bueno saberlo y saber que tenemos unos productos ahora sí que de alta calidad y sobre todo el arte, por eso se llamó esta conferencia,
el secreto de crear arte. Y bueno, pues este es tu secreto que ya nos compartiste. Y claro, te digo, por favor, que sí, hay muchos comentarios que te quieren hacer. Entonces, pues al ratito Daniel Kawasaki se va a poner la tarea de contestarles. Yo me voy a poner a contestar todos y cada uno. Sí, pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, Daniel Kawasaki, un ceramista, pues ahora sí, un máster. Le mandamos nuestro agradecimiento. Tenemos invitación a... y nos vemos pronto. Bye. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias.